Gracias por su sintonía porque tempranitos es un regalo que nos merece dar lo mejor como cada día. Y después de un fin de semana venimos entonces seteados. En el inglés dice como siempre. Buenos días, Nelson. Buenos días, Pablo. ¿Cómo les fue de fin de semana? Demasiado bien, demasiado. Bien. Mejor podría dañarse, claro, no tanto como el señor Rodríguez, pero nos fue bien. Te digo que él se fue ronco y hoy ya está bueno. Eso significa Estoy... que eh, se trabajó. O sea que mi receta funciona. La receta no, fun tuya funcionó. Funciona? ¿Con sí, blanco, sí, con limón. No, y no, y ustedes, ustedes lo dijeron ahí. Se lo cogí a pecho, me fui para Santiago, estuve de Carnaval. Ayer hasta entrada muy entrada a la noche, <laughs> eh, bastante entrada a la noche. No se nota la salud, la salud. La, la, la gracia, estos muchachos hicieron mal. ¿eh? La gracia al alcalde Abel Martínez, sí, muy bien, muy bien. la invitación que nos hizo un nutrido grupo de periodistas y de comunicadores pudimos ver de cerca eh, sus obras en Santiago. Y te cuento, Adi, que hasta son se bailó en la calle en los Pepines. ¿Cómo? Sí, porque hay un son dominical y hasta allá puso en la agenda el señor. Este alcalde. Es un clásico, los Pepines es una zona así sí. eh, de, 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 de bohemia, de vida bohemia, de no, clásico. Eh, como mencionaste tú el otro día? Eh, Badere, Casa Casabader y esa zona sí. que, que no, también no, ha sido hasta un referente turístico. Hay que agradecerle a ese personal designado del Cabildo. A los y las policías. Cuando yo subrayo eso, Pablo sabe de lo, de lo que se trata. Y un carnaval eh, masivo y con mucho orden, pero mucho, mucho, mucho orden. Cuestión que, que satisface. Para tu información, Adi, también estuve por la tarima de. El ...de Brenda Sánchez... ¿Ah, sí? ...del Gran Teatro sí, sí, de el ella. ...te traje fotos... ...incluidas... Pero... <laughs> ...bueno todo muy bien... ...gracias, gracias a los... ...a los santiagueros por su lindo... ...por su lindo carnaval... ...y me gustó un lema de Abel... ...el lema de él es... ...es tiempo de vivir en orden... ...eso tiene... ...eso tiene una surrapa... ...eso tiene un, un mensaje... ...pero bien se acabó por el día de ayer el carnaval... Y vamos a entrar en materia, señores. Si ustedes quieren, me dan la bola a mí, que yo... Arranquen, Factor. Ah, hoy vino como rejuvenecido. Sí, sí. Yo no sé qué... Vamos fue a dejarlo de ese entero. tamaño porque vamos a entrar en los comentarios formales, serios, con ustedes, el señor Nelson Rodríguez. Sí, sí. Bueno, bueno, la ley del régimen electoral, señores, fue aprobada el sábado por los, los senadores eh, en cuestión de dos horas. Recuérdense que el jueves la comisión... Bicameral llegó a acuerdo, los senadores la aprobaron rapidísimo, 24 senadores presentes eh, votaron en forma, en forma unánime por esa ley, que para mí es muy sorpresiva. No sé qué es lo que está pasando. Yo sé que el presidente Medina, que convocó la legislatura extraordinaria, tiene interés en que se apruebe esa ley del régimen electoral y quizá por eso los leonelistas no van a hacer mucha presión en contra. Ahora, Danilo, que también estuvo de acuerdo con la ley de partidos y ahora quiere que se apruebe la ley del régimen electoral. Parece que el hombre está interesado en elecciones diáfanas, en elecciones transparentes. Entonces ahí viene, viene el dilema. Me dijo un reeleccionista que Danilo quiere ley de partidos, ley electoral para reelegirse con todas las de la ley. Pero también puede ser un legado para que hayan elecciones limpias. Pero bien, el asunto es que esta ley electoral es un lío. Se aprobó en bola de humo, más rápido que inmediatamente, pero resulta que esa ley electoral es un mandato de la Constitución del 2010. O sea, hace nueve años que la Constitución dijo que debía haber una ley de régimen electoral. Y en abril de 2013, la Junta Central Electoral eh, presentó su primer proyecto. Entonces, eso estuvo bailoteando. Eh, los últimos nueve, seis años, y ahora se sí aprobó. Bueno, faltan los diputados, pero cuenten ustedes que el martes eso será aprobado por los señores diputados. Una legislación que yo creo eh, evidencia falta de transparencia, de institucionalidad, eh, pero ¿por qué? Porque la sociedad no sabe nada de lo que contiene esa ley. Yo pude conseguir a duras penas ayer... Eh, un, 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 el proyecto, el que se mandó ya firmado a los diputados y no me dio tiempo ni siquiera de leerlo, no solo por el carnaval, porque es voluminoso y hay muchas cosas nuevas. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con la Junta. Ellos bajaron la edad para ser miembro de la Junta de 35 a 30 años. Para ser presidente de la Junta se requiere eh, eh, estar licenciado en Derecho y su suplente, pero los otros no, los otros pueden ser cual, de cualquier eh, profesión. Y hacen cambios tan significativos, solamente voy a dar los titulares por asunto de tiempo, que incluyen, hasta el horario de, de votaciones, se va a votar de 7 de la mañana a 5 de la tarde, dice la ley. Ahora eso tiene que ir a la Junta y ver si la Junta está en condiciones eh, de hacerlo. El problema del financiamiento, que era uno de los nudos, lo resolvieron fácil. Para, a nivel presidencial, 122 pesos con 50 centavos por cada elector. Son siete y medio millones eh, de electores, eso da 918 y tantos millones de pesos. Para el Congreso, 105 pesos por elector. Ahí tengo una confusión, porque no sé si es cada elector en la demarcación del que aspira al Congreso. Por ejemplo, el senador del distrito, ¿cuántos electores tiene el distrito? O si se va a hacer a nivel nacional como se hace para el presidente. Hay que aclararme ese asunto. Además. Eh, ...se mantiene el voto preferencial para diputados... Eso, ...eso es una aberración, o sea... ...que ahora los diputados seguirán arrastrando... ...a los senadores... ...pero sorprendentemente... ...se estableció... ...el voto preferencial para regidores y vocales... <coughs> ...o sea que ahora es que tú puedes votar... ...por el regidor eh, tal... Eh, ...eso complejiza... ...un poquito la, las elecciones... ...como decíamos el viernes pasado... Separaron las votaciones de los distritos municipales y los municipios, crearon una procuraduría especializada para crímenes y delitos, do, de dos a cinco años. El que Jaque, bueno, el que el Tribunal Superior Electoral determine que violó la ley, la ley electoral y la ley del partido. Es una procuraduría que, <coughs> perdón, va a tener que ser coordinada con el Procurador General de la República. Imagínense ustedes. Y lo otro es que acordaron delegados acreditados a la mesa por todos los niveles. El candidato presidencial puede tener un delegado, el candidato a senador otro, el candidato a alcalde otro. Eso va a ser un revolú. Entonces, ahí está. Hay que estudiar esa ley y ver qué dice la Junta Central Electoral. A propósito, hoy se reúne la Junta para el asunto este del financiamiento de las primarias. Convocó a los partidos que van a tener primarias para decidir el asunto este del financiamiento. Es decir, que está caliente, caliente, muy caliente el ámbito electoral y de los partidos políticos. Bueno, y por caliente, por caliente, caliente, caliente sigue Bani y sigue el Instituto Politécnico Máximo Gómez. Nosotros prometimos ser insistentes en esto de las carencias de, de una institución tan fundamental, modélica. Eh, para el país incluso se llegó a prometer que en promesa se quedó aquello de crear eh, el presidente de entonces leonel fernández hablaba de community college colegios en las comunidades eh, y el instituto politécnico máximo gómez pues eh, es un ejemplo de es un ejemplo de eso pero ya ustedes saben es una pobreza terrible eh, entre los datos que se manejan es que el, por ejemplo el la asignación que le da educación al, al instituto, el 60% se va en combustible, para que ustedes tengan una, una idea. Entre otras muchas cosas, nosotros hicimos y vamos a ser reiterativos en el llamado al Ministerio de Educación eh, para que le haga una visita, no tiene que ser sorpresiva, sino una visita y se reúna con los señores, eh, los que dirigen el instituto, a ver qué se puede hacer de parte de, del Ministerio de Educación, comenzando por la asignación y una serie, de, y una serie de, de cosas, pero también atención al ministro de Deportes, otra visita no tiene que ser sorpresiva eh, al instituto, o si quieren uno puede buscar la manera de, de traer a los dirigentes, de, a los directivos del instituto para que se para que se reúnan. Igual a la CDE que uno le ha pedido y le va a seguir pidiendo que sea declarada esa zona de interés nacional y que ahí pues, se le dé un tratamiento de 24-7. De Aquel, aquellos hay un régimen de, de asignación de energía a partir de cuánto, mucho o poco se pague. La energía, pues bueno, por, por la importancia que tiene la institución, debería ser declarada, y en eso andamos, eh, pues eso, una, una zona 24-7. Porque en Baní, ahora, después del palo dado, pues ahora vienen los lamentos, los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo, y ahora, pues qué bueno, Baní está sumamente indignado por todo lo que ha ocurrido, pero fíjense qué interesante, un pueblo que se desangra. En lo que tiene que ver con la delincuencia, con la ratería, en especial el narcotráfico, y no solo el narcotráfico, la, la ratería en sentido general. Pues bueno, ese mismo pueblo que todo el mundo tiene unificación de criterios, como decían los peledeístas cuando eran peledeístas, eh, ese mismo pueblo tiene una institución modélica, insisto y me repito, para la juventud que se la donó el pueblo de Cuba, a través de su gobierno que administra los recursos del pueblo cubano, una, un compromiso histórico de Máximo Gómez. Entonces, ese pueblo que tiene esas carencias, el narcotráfico <coughs> dirigiendo instituciones, al mismo tiempo la principal institución educativa de toda la provincia, tiene esas carencias. Entonces, vamos a seguir en el tema. Saludos a Leonel Fernández que... Yo, alguien me preguntó ayer qué me parecía lo que había hecho Leonel Fernández con la juventud. Yo le dije que en el año 82, en el 82, Leonel Fernández, el, el entonces profesor de Introducción a la Sociología y de Sociología de la Comunicación, ya le recomendaba a uno aquella, aquella serie de libros que, cuyo editor era Miguel Moraga de sociología de la comunicación, que es el centro de donde viene lo que hoy, de lo que hoy se habla tanto, eh, la comunicación política. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, que el profesor Fernández eh, hace muchos años que ya era un intelectual de lo que es la comuni de lo que hoy se le llama la comunicación política. Por eso, ustedes vieron ese, ese festival. Dedicado a quién? Bueno, a la juventud, que con un poquito, subiendo un poco el margen a los treinta y tantos, eh, son prácticamente cuatro de cada diez de los que votan en el proceso electoral. Para conectar ya, y eso es una indicación de lo muy metido que está en la campaña Fernández, hasta tenis se puso, que yo recuerdo, no sé ustedes, yo nunca en mi vida había visto. A Lionel Fernández, hasta cuando jugaba, hasta cuando jugó básquetbol en público en el 96 con Jay Payano, no tenía tenis, tenía sus zapatos mocasines prietos de suela. Y se apió la chaqueta, míralo sin chaqueta ahí. Y hasta sin chaqueta, pero lo que llamó la atención fue hasta los tenis, profesor. Es decir, que el hombre está aplicando, aplicando en, en la lucha política todo lo que él ha ido acumulando de conocimientos en lo que tiene que ver con el buen manejo de la comunicación política. Lamentablemente uno quisiera quedarse eh, hablando de comunicación política, pero el gobierno va a tener que revisarse, porque hoy habla nuestro directo Adriano Miguel Tejada de las múltiples personalidades del, del gobierno. Eh, lo de. No, ya yo, yo sé por dónde tú vas. Sí, 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 lo de. Si no cae en aduana me lo deja a mí. Sigue, Pablo. Señor High, el señor Hay, el. Y, y el doctor Jekyll, pues eh, el asunto está que de repente usted se encuentra con que el gobierno ha hecho un buen trabajo en lo que tiene que ver con educación. ¿Quién puede negarlo? Un 4%, aplausos. Eh, pero al mismo tiempo, ese mismo gobierno que da señales de preocupación y muestra hechos, no solo de preocupación, sino de ocupación por la educación, ha permitido que cada casa y media... Haya una banca de apuesta, legal o ilegal. Son las contradicciones. Aquí hablábamos en, en, en el segmento de salud mental, hablábamos, el otro día hablábamos de la du, ludopatía. O sea, hay, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del juego. Entonces, tenemos un, un, un gobierno que al mismo tiempo, eh, en, en su bipolaridad, un gobierno bipolar, en, en la parte positiva, ha hecho lo que nunca se había hecho en educación. A tal punto que en este país no es noticia que un presidente de la República inaugure un liceo o tres escuelas en una provincia una tarde. Eso no es noticia. O sea, aplausos. Pero es el, el mismo gobierno que, detrás de los chilitos, ha permitido la rabalización del país en lo que tiene que ver con los juegos de azar. Bancas de apuestas, estamos hablando de la hípica, la de deporte, la de lotería. Sin control ninguno. Pero de cosas. Eh, que, que lloran ante la presencia de Dios. Hace dos años aquí habían 154 bancas por cada, por cada escuela pública. Y eso no ha hecho sino empeorar. Pero bueno, este gobierno está preocupado y ocupado por la salud. Hay un proceso de equipamiento, de renovación y de construcción de nuevos hospitales. Saludos, aplausos, aplausos, porque la mezquindad... No nos caracteriza a nosotros, sí, no, pero ese es el mismo gobierno que ha permitido que el narcotráfico y sobre todo el microtráfico sea el líder, el que dirija los barrios carenciados, los barrios empobrecidos del país. Y yo soy de Baní, cuidado. Y me crié en el pueblo arriba de Baní... Entonces yo conozco, a, si hablen conmigo, yo le doy un tour. Mira, ahí está el punto de droga. Pero resulta que cada quien en su provincia puede hacer lo mismo. Entonces, al mismo tiempo que mucha educación. Por un lado, sí, pero entonces al mismo tiempo, miren dónde hemos llegado. Y falta de información no es, porque aquí hace... ¿Cuánto? Danilo tiene seis, cero mata cero, tres que llevaba 16. Aquí hace nueve años que una presidente del Consejo del, de Drogas dijo que habían 22.232.8 puntos de drogas. O sea que se sabe. Eh, incluso eh, esto es tan vulgar, se ha llegado a un no va más que en Baní, eh, yo comentaba el absurdo, de que hicieron como el señor del adulterio, de que vendió el mueble para que la señora no le fuera infiel, ¿no? Entonces en Baní se tenía tan claro dónde estaban los puntos de drogas que en un acto de, 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 de bueno, de, de que somos el museo mundial del absurdo, las autoridades rompieron, demolieron las casas donde funcionaban los puntos de droga. Entonces mandan una nota de prensa, estamos acabando con los puntos de droga. ¿Por qué? No, porque demolimos la, la casa. Entonces usted dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque por un lado, y menos mal que en el fin de semana escucharon a las telefónicas, nos escucharon a nosotros en el sentido del de aumento del precio de un celular. Le iban a meter un 17, reaccionaron, lo dejaron en 5. Aumentar un 5%, iba a aumentar 17%. Sí, pero es el mismo gobierno que uno lo aplaude y de qué manera lo ha aplaudido, le ha hecho el reconocimiento de la preocupación y de la ocupación y de las acciones que se han tomado para el asunto jodido de la brecha digital. Que en el mundo de hoy, el que no maneja Internet es un aspirante analfabeto. O sea, usted no puede, un ciudadano no puede darse el lujo. De no tener acceso a internet para cualquier cosa. Es como saber leer y escribir a inicio del siglo XX. ¿Cómo va a ser? Bueno. Entonces, de repente, uno, uno revisa, uno revisa eh, las cosas y en todo hay un truqueo. Por ejemplo, hay una. La ley te habla de que se da un permiso, si usted quiere poner una banca, usted va, lo solicita y se le da un permiso mientras tantamente, como decía un legislador, amigo de Nelson. Eh, bueno, eso es, eso es eh, temporal. Lo único que lo temporal se convierte en infinito. Entonces se dejan una serie. Es como que tú vas y dices, mira, yo necesito una licencia de conducir. Dices, ah, mira, aquí está la licencia, llévatela. Que entonces la, la continuidad de esa licencia depende de cuando pases los exámenes teóricos y prácticos. Ahora ya tú tienes la licencia. Y yo nunca te voy a dar el examen teórico y práctico, para poner un ejemplo. Entonces de repente... Estamos en ese sentido. ¿Cuánto se había avanzado con aquella? Recuerden aquella Quisqueya Verde, aquel programa Quisqueya Verde, Jaime David, eh, Fernández Mirabal. Luego vino Fran Moya Pons, pasó por ahí Omar Ramírez, pasó Francisco Domínguez Brito, fíjense lo que se avanzó. Y de repente el gobierno va bien en medio ambiente y de repente se, dice, se da un cambio. Eh, radical, no el de Tania Báez, sino el, el negativo. Entonces uno la verdad es que eh, no no entiende y, y vendrán cosas porque ahora en, en el país están pasando y van a pasar muchas cosas que tienen que ver con recursos porque todo parece indicar que el gobierno necesita eh, urgentemente mmm, más monies, más dinero y está haciendo con la ley en la mano, menos mal, es todo lo que se puede hacer para captar más dinero por eso la eficiencia de impuestos internos que uno la saluda pero le duele o sea está muy bien que lo haga pero te duele compañero el, ni hablar de, de la dirección de aduanas uno insisto en la no mezquindad hace el saludo a, a impuestos internos y a aduanas en el sentido de lo de lo bien que han hecho su trabajo que cuál es bueno recaudar cuartos ese es su trabajo, y ellos lo están haciendo muy bien, cada vez con mayor eficiencia. Tuvimos un almuerzo con el director el otro día, eh, Nelson, tú estabas ahí, y bueno, la verdad que te impresiona lo bien que se, se están manejando las cosas, incluso la lucha contra la evasión y la ilusión, pues es, con esto del caso Tremor se ha dado un paso hacia adelante. Sí, sí, pero al mismo tiempo hay que ver de qué manera el dinero, el, se busca el dinero, porque es una vergüenza que el gobierno, los gobiernos, los gobiernos, hayan permitido que el país sea un gran centro de bancas de apuestas ¿eh? y de puntos de drogas, solamente por buscar en el caso de las bancas el dinero que eso promueve, por, además genera empleo terrible, genera muchísimos empleos, igual que el narcotráfico, será funesto, pero en términos de generar empleo y del boroneo en los barrios, averigüense de qué se vive en un barrio pobre en este país, averígüense Averigua, lo pregunte, lo vaya un día, tómense una fría en un patio, un sancocho y usted se va a dar cuenta de que aunque estamos creciendo como China, somos el ejemplo latinoamericano de estabilidad macroeconómica. Cuando usted va a lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana, estamos embromados con J. ¿Por qué? Bueno, porque toda nuestra nuestro sector más empobrecido tiene casi una dependencia. Tiene casi una dependencia del narcotráfico, del microtráfico y de las bancas de apuestas, entre otras cosas, incluida también la, la prostitución. Y lo dejo de ese tamaño porque termino recordándole que no anda bien un país que tiene una dependencia, que tiene una dependencia económica de, en sus sectores productivos, de una mano de obra ilegal, extranjera, indocumentada. Lo dejamos de ese tamaño tamaño, pero el gobierno tiene que tomar lo bueno que está haciendo y apurar el paso por ahí. Por esa doble personalidad hay que echar de lado ese otro gobierno que a uno no le gusta, que es el mano blandita para el narcotráfico, para el microtráfico y para esta vergüenza nacional que son las bancas de puestos, al, al punto que aquí ni, ni, la, ni el colegio médico tiene un lobismo en el Congreso Nacional. El sector económico... De mayor poder en el Congreso Nacional es de los banqueros. Y no hablo de los bancos. Así que, a ver, ya amanecerá algún día. Hablaste de muchos temas, Pablo, pero voy a hablar por, por los pelos eh, ese último para hacer un, un aporte también importante. El Congreso, eh, en un momento, eh, se ha referido al tema y no ha tenido como justificarlo, eh, más que la diversidad. Pero miren, el Ministerio de Hacienda acaba de levantar lo que había sido una veda para nuevas pa bancas de apuestas que durante mucho tiempo estuvo funcionando. Y la pregunta importante sería, ¿qué condiciones nuevas se generaron para cons considerar que era ya propicio el levantamiento de una medida que por tóxica justamente había comenzado a disponerse en el país? Nuevas bancas. Y en los últimos años no ha podido demostrarse que las regulaciones pírricas, incoherentes, cambiaron de política. O sea, ahora la aprobación de nuevas bancas vuelve a abrirse una posibilidad que, repito, fue vedada durante un tiempo porque se dieron cuenta que el país se estaba llenando de bancas ilegales, a un punto tal de que la misma eh, asociación que reúne las bancas llegó a decir que en el país hay más de 100.000 ilegales, un número que ellos sabrán por qué establecen y que nosotros no hemos podido medir porque la verdad es que hay que hacer una medición terrible para poder identificar el alcance. Lo que sí uno sabe por esa auditoría social es que por donde quiera que uno se mueva, en cualquier calle de un barrio, son tantas que contarlas se hace difícil. El argumento terrible es, hace falta más dinero, Nelson. Bueno, las bancas de apuestas. Mire, el señor McKinney ha puesto un menú de opciones ahí en la mesa, que dan para coger y dejar. Eh, Dos comentarios y una observación. El viernes, Pablo, uh -huh. me topé con una suerte de asistente principal de, de Navarro, el ministro de Educación. Sí. Pero fue un asunto de semáforo a semáforo ahí de, de la ventanilla. Uh -huh. sí. Y le dije, están calientes ustedes con vanilejos e insignes. Eso no es así, eso no es así. Y yo, pero salgan a explicarlo del Politécnico. Y en lo que cambió el semáforo, me puso tres titulares, me dio, le dio razón en el problema de la energía eléctrica. Pero me dice que no, que no es así. Yo, ¿cómo va a ser que no es así? Entonces, yo lo digo. Entonces, tiene que cancelar al director, al subdirector, al asesor técnico y al diablo y a su hermano de, ese, de instituto. Porque entonces están mintiendo. Porque esto, estas son informaciones que no fue que se le inventó Luis Abinader, Hipólito Mejía o Narciso Isaconde. Y yo le dije, pero yo vi las fotos. Estamos locos. El ambiente es precario. Pero me dijo eh, de manera enfática: eso no es así. Y mira que yo le mencioné los nombres de tres van y lejos insignes, incluyéndote a ti, Pablo, a Franjul, a Luisín, y me dice que no es así. Y la persona que me lo dijo es como si me lo estuviera diciendo el ministro de, de Educación. Pero bien, quería hacer esa acotación porque yo le pedí a ellos entonces que aclararan, porque de un tiempo a esta parte... ¿Pero qué parte, es que no es así? La precariedad, la deficiencia... O sea, como si eso estuviera funcionando un 85% bien. Ahora el lío se pone peor, porque hasta que nos reconozcan el problema no lo van a solucionar. Bueno, Gracias. pero lo digo por aquí y ojalá se den por algún unido y aclaren, porque eh, el material gráfico, las imágenes que nosotros hemos visto, no son inventadas ni son de otros tiempos. Entonces, quería hacer esa, esa precisión. Lo de Leonel, eh, Leonel ya no es ningún jovencito. Recuérdense que él nació en el 52, pero se dio ese baño eh, de juventud ayer, en un fin de semana que yo comencé a advertir algún cambio en el discurso de los leonelistas respecto a la persona del presidente Medina. Eh, vi, escuché en un programa de televisión a Radamés Jiménez, que es como el comisario político de Leonel en este momento. Alabando la obra de gobierno de Danilo y diciendo algo que nosotros recomendamos por aquí: que la continuidad del PLD en el poder pasa por reconocer la obra y los aportes que está haciendo Danilo. Entonces, reconoció un discurso propositivo, eh, todas las cosas buenas de Danilo y dijo que Leonel eh, las continuaría, aunque dio por seguro que Leonel va a ser el candidato. Y ayer, a propósito de la ley del régimen electoral, le preguntaba a un dirigente del PLD, de la tendencia, la facción eh, del lado de, eh, de Leonel, sobre la premura con la ley de partido, y lo único que me dijo, a Danilo parece que le interese que se apruebe, y es probable que no se le haga ningún tipo de oposición o de objeción. O sea, que es muy probable que. El sector Leonel no aparezca ahora, aunque, aunque salga uno que otro cabeza caliente, a confrontar la precipitación con que se está aprobando la ley del régimen electoral. Entonces eso me da una idea que probablemente estén ellos enderezando un poquito el, el discurso, pero el evento de ayer, eh, de un Leonel en tenis, sin chaqueta y sin corbata, y llegó en un, en un gym de estos modernos. Manejado por un joven, no sé si era un hijo de él. Sí, su, sí, hijo, su hijo, su hijo. O sea, un entramado eh, juvenil, un evento masivo, que ha sido una de las características de todas las actividades de Leonel, eh, me dan para pensar, para pensar, que el expresidente ahora mismo, ahora mismo, está a la ofensiva en las escaramuzas internas dentro del partido eh, morado. El predominio de Danilo en la estructura. Es incuestionable, entonces faltaría ver las decisiones que hagan esos organismos. Y lo último, lo último, de la cosa buena que hace Danilo y mala que hacen sus funcionarios, eh, lo de aduana yo no le entendí. Y mire que me he releído como 60 veces eh, la nota de prensa, la comunicación de aduana, 60 veces, y es contradictoria en sí misma, porque aduana dice que subió de 3 a 20, o sea, un 17% de aumento del impuesto a la importación. Ellos dicen que, que no incluye tabletas ni nada de esas cosas, tablets, sino celulares. Y después dice, con argumentos de lo que uno ha dicho aquí, que lo bajó a un 8%, o sea, que nada más va a aumentar un 5%, por la necesidad, la necesidad de incentivar. Ahí viene el problema de la tecnología, de reducir la brecha digital, que es lo que uno estaba diciendo. Pero como quiera, habrá que ver si un 5% adicional es mucho, porque escuché hoy a Armando García, que es el director de la Oficina Presidencial de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones, diciendo que en una reforma fiscal hay que eliminar el 30% de impuestos a las comunicaciones y que el 10% del selectivo al consumo. Hay que quitarlo. Y el discurso de Armando es precisamente ese. ¿Y cuál es el cargo de ese? Él es el director de la Oficina Presidencial de Tecnología. De, de claro, o de Altín. No, del gobierno. De, del gobierno. de tecnología, de la información. Y de, eh, ahí voy en la contradicción. O sea, o sea, el hombre, el tecnológico. La bipolaridad. El tecnológico, bipolaridad? el hombre del gobierno electrónico, está diciendo que esa es la tendencia de este tiempo y que el gobierno debe apostar, incluso eliminando todos los impuestos. El 30% en el marco de una reforma fiscal, pero el 10% del selectivo que no tiene razón. Y dice ahora también que tuvo oídos para escuchar a la gente que opinaron de la resolución. ¿Y quién fue el que opinó? Todo el mundo, los partidos. Y hubo un comunicado ayer de, de Claro y de Altich. Sí, sí. Sí, un comunicado muy puntual oponiéndose a eso y diciendo. Algo que nosotros comentamos aquí. Sencillamente ellos dicen, al final eso se le va a transferir al consumidor final. No, no. Eso era lo que venía. Entonces, aduana, echa para atrás, porque era una medida contradictoria sin pie ni cabeza. Como uno ve sin pie ni cabeza que en Valle Nuevo, en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, haya eh, Domiguelito haya dejado un programa instalado. Y el actual ministro parece que lo está desmontando. Por, por parte de, de lo que estamos hablando, boy, fíjate, yo estoy seguro de que esa no es una decisión de aduanas. Es una decisión del gobierno que debe aplicar eh, aduanas. ¿Cómo se llama el, el director? Apellido Ramírez. Eh, eh, Enrique, 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 Enrique Ramírez. Ramírez. Yo creo que eso no tiene que ver con Enrique Ramírez. Yo creo que es una decisión de lo que yo explicaba ahorita, de la necesidad de aumentar los ingresos. Pero hay un problema en eso. Primero, eh, junto con República Digital, con ese asesor que tú mencionas, que es asesor del Estado, no me dejes ahí el trabajo que está haciendo Indotel centrado en el problema de la brecha digital, del respeto al consumidor y de la brecha digital. Bueno, pues al mismo tiempo viene y aparece el gobierno y me dice que debe aumentar, pero no porque le dio la gana, porque eso se hizo, hay una nota, a partir de la aplicación de una ley. O sea, no fue que te lo voy a aumentar porque si fuera un aumento por aumento tiene que pasar por el Congreso. No se puede aumentar los impuestos sin que lo apruebe el Congreso, es decir, que fue en la aplicación de una ley que supuestamente no se había aplicado. Bueno, pero entonces en 72 horas Cáspita me he golpeado de 17 me lo bajas a 5, pero me habías puesto a 17 porque era una decisión legal, o sea que tú me estás diciendo que tú tienes la potestad, señor gobierno, de a partir de la ley aumentarme 17 o 5 o 9. Entonces volvemos a la bipolaridad. No, hay cosas que uno no está entendiendo salvo la necesidad yo, de, lo, de los Yo chilies. creo que en el gobierno, en el funcionariado no existe algo que en pelota llaman team work. O sea, el trabajo en equipo, como la química existente entre los jugadores vital para ganar coronas, en este caso para ganar elecciones. Parece que muchos funcionarios no va a decir cada funcionario, cada quien anda por su lado. Esta medida no tiene ni pie ni cabeza. Pablo dice que, y creo que sí, que eso vino de arriba, pero cómo vino de arriba y tan pronto como menos de 48 horas con los argumentos que la población, los partidos, la sociedad, eh, las telefónicas estaban criticando, con esos mismos argumentos ellos lo desmontan. Y ve la necesidad, con 17 mucho, para estos tiempos, pero ellos se van a transar en un 5, que sumado al 3 es 8%. Qué cuidado, cuidado, si ese 8% todavía es elevado en la lógica que se está debatiendo. Bueno, es que, es que nosotros tenemos un liderazgo continental en el pago de impuestos en algo tan fundamental como las telecomunicaciones. Entonces una, es un problema eh, serio, un 30%. Un 30%. Está lo del selectivo, el ITEVIS, el 2 que ahora no recuerdo, son el 30%. Nosotros somos, estamos en el número 2 a nivel mundial en el pago de impuestos en las telecomunicaciones. Entonces... Vaya perla, vaya perla. Señores, el pastel, el menú informativo está muy variado y así que vamos a una pausa comercial, pero en breve vamos a regresar con ustedes. En la entrevista del día ya está por aquí. No se mueva, no se mueva, que les aseguro que les va a interesar mucho. Señores, buenos días. Si, en, si están sintonizando con enfoque matinal, la dinámica de un país siempre nos está dando señales que igual que las señales de tránsito, en unas ocasiones dice pare, en otra precaución o simplemente siga hacia adelante que va bien. Así que les saludamos al iniciar el semáforo del día. Una sección para monitorear las noticias. Arranquemos por la que sería la noticia roja de este día: la resolución 006-2019 que en un país colmado de bancas de apuestas levanta la prohibición de nuevas bancas que estuvo vigente a partir de de la ley 139-11 de junio de 2011. Un argumento, un pliego de requisitos de los cuales ninguno es nuevo. Alguna válvula permite que esas reglas, pese a existir, no se cumplan y que nos hace razonablemente dudar de si existen garantías para hacerlas cumplir. Lo que sí sabemos es que en un año preelectoral puede ser una importante fuente de recaudación. Es una decisión estrictamente económica que aumenta una enfermedad social llamada vicio y una que ha llegado a ser hermanita de padre y madre llamada ilegalidad. Según esta resolución que nos merece la luz roja del semáforo de hoy, las bancas de lotería deberán estar a un mínimo de 200 metros de escuelas, estancias, hospitales, iglesias y por ahí se va. Pero ese mismo Ministerio de Hacienda que ha favorecido que el país se mine de bancas ilegales, hoy abre las puertas para legitimar el festín que nos ha llevado a tener más de 100 mil bancas ilegales. Según dijera en un momento el presidente de Fenabanca, que en los últimos años se ha encargado de enrostrarle públicamente a Hacienda el fracaso que ha sido a nivel de la regulación. Y vamos a, a la luz amarilla, señores, alerta con esto. Hoy se conocerá medida de coerción en contra de un hombre llamado Segundino Saldaña. Un hombre apesado cuando quiso salir del país por punta cana este fin de semana. Pero contra quien había más de una decena de querellas por estafas. Estamos prometiendo visas de trabajo hacia España, Italia, Canadá y Francia. Un modus operandi que se repite pero que sigue encontrando quien lo compre. El ofrecimiento de visas de trabajo por parte del gobierno, de un gobierno, siempre, siempre es oficialmente informado en sus portales oficiales. Infórmense. Infórmense y accesen a los formularios sin intermediario en la medida de lo posible. Señores, y la noticia verde hoy es sin dudas el ajuste que ha anunciado aduanas para la importación de celulares que, en vez de significar. El arancel de un 20% de su valor, como se informó la semana pasada, se revelará en el 8%. Muchas presiones en un mundo tecnológico por necesidad y las críticas a la falta de competitividad que eso representaría provocaron un anuncio importante para los consumidores. Importante por un lado, pero por el otro, tétricamente, ellos van a ser los que finalmente paguen los aumentos. O sea que por chiquito que sea, es un costo adicional al interés de tener un nuevo teléfono. Y un dato interesante es que la medida eh, no afectará a las mercancías que ya estén en puertos o a aeropuertos en ruta al país. El semáforo se puso en verde para los consumidores, pero de todas maneras sí que trae lo suyo. Como también verdes estamos aquí, porque enfoque matinal, sí, vamos a la pausa. Bueno, buenos días. Continuamos con Enfoque Matinal. Nuestra invitada de hoy, voy fácil yo, una comunicadora, una persona curtida en los medios de comunicación. Sandy Lockward. Ella, ella es la directora de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI. Eso tiene que ver con patentes. Con marcas. Marcas. Marcas de exportación. Con, con todo lo que es la economía del conocimiento, que es la economía de ahora. Buenos días, amigo Nelson, amigo, qué bueno que al fin tú me vas a entrevistar. <laughs> Después Ay. de tantos años se cumple mi deseo que tú me entrevistes. Bueno, muchos años juntos tenemos, Andy. Vamos a hablar un poco de, de UNAPI. Entonces dices si marca, patentes. Yo creo que tiene que ver con el fomento. A los derechos de propiedad, ustedes eh, supervisan eso, los registros de nombres, tienen mucho que ver con la innovación. En el año en el de año, año, la innovación ahí, y la competitividad. Ahí yo dije, yo, yo tengo un filón para entretenerme, el año de la innovación y la competitividad, eso va con, con, con tus funciones. Háblanos de ONAPI, ¿qué está haciendo y qué utilidad tiene? ¿Con qué se come eso, diría? Bueno, nuestro... nuestro... Estamos haciendo tantas cosas que voy a ver cómo puedo segmentar y ponerla bien breve. Eh, quizás una muestra de lo que ONAPI ha logrado posicionar es el tema de la innovación tecnológica al punto que el señor presidente de la República pues ha denominado este año como año de la innovación tecnológica pero eso y de la competitividad. Innovación en general. Pero eso qué significa? Yo no sé si ustedes estuvieron viendo... Eh, que esta compañía de, de, de teléfonos, verdad, Eco de Codetel, que ahora es, que fue Verizon, que Codetel, yo nunca sé cómo la voy a llamar, trajo a este señor para hablar de innovación. El mundo entero está hablando de innovación, pero en Onapi lo que perseguimos es que eso no se convierta en un cliché para eh, café, patelito, un seminario, un hotel y no pase nada. Es decir, queremos que el año de la innovación se traduzca en lo que en realidad necesita, no solamente República Dominicana, sino América Latina entera. Todo lo que tú tienes cerca, tu celular, lo que estamos viendo en la televisión, eh, toda la economía de hoy, Nelson, está fundamentada en derechos de propiedad intelectual. Uno se manejan. Por derecho de autor y otros por propiedad industrial. Pero el mundo de hoy lo que deja dinero está sustentado en un papelito que se llama derecho de exclusiva. Este celular tiene integrado por lo menos más de 40 patentes. Y entonces tuvo el pleito entre Samsung y entre Apple, millonarios, por un inventor que desarrolló eso. Una mejora y la patente le da 20 años para que solamente él pueda vender. Cuando tú solamente eres el que puede vender, ¿qué precio tú le pones? Sí, el que tú quieras. Sí, monopólico. Entonces, todo lo que usted ve, Hollywood, música, que es la economía creativa naranja, ¿en qué está fundamentada? ¿En un papel? ¿O acaso no estaban eh, Shakira y, 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 y el difunto Luis Díaz peleando por un un registro. Pero ¿por qué pelean por millones de millones por la propiedad de una canción? Por la propiedad de una película. El mundo de hoy está fundamentado en derechos de propiedad intelectual. La innovación está fundamentada en eso. Y tenemos que decidir si vamos a ser consumidores eternos de los derechos de exclusiva de otro o si nosotros también vamos a tener nuestras derechos de exclusiva en lo que vendemos. ¿En qué estamos buscando que nuestros innovadores puedan y que la academia, que el presidente se lo dijo a los empresarios en la última reunión, necesitamos que los empresarios, los grandes grupos, se aboquen a vincularse más al I ⁇ D, a la innovación y el desarrollo. Por ejemplo, ¿tú te imaginas que nosotros tengamos en nuestras plantas de carbón que van a salir ahora que son productoras de uno de los nanomateriales que más se necesitan ahora porque qué es lo que queman carbón a alta temperatura ya nosotros tenemos una patente de la pucamaima para que la, ellos trajeron un un experto extranjero para sacar una patente relacionada con la, los nanotúbulos de carbono que son los mejores pero eso no es como el que el que sale adelante primero. El es que fácil? registra primero, ¿cómo es el procedimiento? Porque entonces yo, bueno, me dicen que hay un amigo de los medios de comunicación que él vive acechando nombres, ya eso en propiedad intelectual. O sea, no eso este es también propiedad industrial. Ah, bueno, entonces no sé si en propiedad industrial existe eso. Entonces te registro un nombre, te bloqueo, veo la tendencia, el carbón. ...la Laucamar ya tiene un registro, entonces se fue adelante. ¿Cómo es el asunto? ¿Y qué no, funciona? Vamos a, a, a irnos por parte como ya el Vamos a ver. En un lado patentes, ¿verdad? Ya ya las hablé. Un, un inventor trabajando con contrato para una empresa, porque ya los inventores solo eso no existe. Pagan un desarrollo, la empresa va y la primera que registra ahí mismo obtiene un derecho que se llama prioridad mm. ya más nadie puede lo mismo exactamente lo mismo tú puedes registrar otra cosa que sea mejor pero esa no y de ahí en adelante viene el examen ¿m? en cada oficina porque la patente no es mundial tiene tú tienes que ir a cada a cada país o utilizar la ventana internacional y tú registras y ya el único que puede fabricar y vender eso eres tú pero vamos con las marcas ahora las marcas también te dan una exclusiva. ¿Quién más puede vender Coca-Cola que no sea Coca-Cola? ¿Verdad? ¿Quién más puede vender leche rica que no sea leche rica? ¿Quién más puede vender cerveza presidente que no sea pre cerveza presidente? Ahora, si va a otra persona a querer registrar cerveza presidente, esas no son las imágenes, yo le digo ahorita cuando la pongan. Sí. Eh, ¿Qué le tiene que decir la administración? No, cerveza presidente. Presidente solamente se puede llamar una cerveza propiedad de un grupo eh, que se llama tal y tal, ¿verdad? Cervecería presidente. Y ya nadie puede falsificarte. Y si te falsifica, tú vas con tu papel ante el juez por una demanda. Sandy, te tengo una pregunta Ajá. que viene de la calle, porque no creo que tú te vas a servir aquí con la cuchara grande. Dice un televidente: el registro de nombres en ONAPI ahora es más complejo. ¿A qué se debe? Bueno, yo no sé a qué se, a qué se refiere. ¿Qué más complejo el registro de un nombre ahora? Bueno, pero ahora? Es, que, es que en realidad el registro ahora es más sencillo. Será al revés. <coughs> Amigo. O si amiga. Es, amiga, o sea. amiga. El registro no es más complejo. Porque el registro tomaba antes cinco días. Y ahora usted lo saca en ocho horas. Quiere decir que no es más complejo. El registro antes usted tenía que ir personal. Ahora usted abre un correo electrónico, a, solicita y le llega su título a su propia computadora o teléfono celular, que fue la mejora que hicimos el año pasado. Entonces, más complejo no es. Porque una cosa que se daba en cinco días y que se den ocho horas que tú tenías que trasladarte y que ahora tú lo recibes en tu propia computadora. Eso se llama facilitación del servicio estatal. Bueno, ustedes también registran los inventos menores para proteger la propiedad industrial. ¿Aquí se inventa algo? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una lucha. O sea, aquí, aquí hay gente que inventa, qué sé yo, una máquina voladora y va y la registra. ¿Y para qué una gente va a inventar una máquina voladora? yo te digo, Eso, o sea. Pero ¿qué, ven acá, ¿qué vamos, se, vamos a hablar se, seriamente de la realidad. Pero ¿qué es? se registra aquí como invento? Porque aquí no es un país como la gente tan inteligente para inventarse cosas. ¿Qué es lo que es un invento menor que hay que registrar en un Tú me estás ofendiendo. Vamos Cuando a ver. tú dices que los dominicanos no pueden inventar, tú me estás ofendiendo. Tú dijiste que la gente no eran tan inteligentes. No, mi... Los dominicanos <laughs> son inteligentes. Y registran. Y, en 10 ahí... millones de nosotros no podemos ser todos sin tal. Inventivo. Dime algún invento. Bueno, pues tengo varios. Nosotros, uno solo, uno cuando solo. Mire, cuando yo llegué a ONAPI, habían 12 patentes. Ya tenemos 40. Entre, dentro de ellas, algunas bastante buenas y una que fue la universitaria, y la de la Pucamaima y la de Intec, registradas también internacionalmente en USPT hoy en Europa. Es okay. decir que no es que aquí no no no, no hay talento inventivo. Claro, es un talento escaso. No es cualquier loquito viejo que te va a venir que yo tengo una idea, porque en eso hay que sentarse, hay que escribir, hay que probar. Pero tenemos ya 40 patentes. Okay. Y tenemos la de Unibe también, que es otro investigador que ya la está registrando también en Europa. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que de esas 40 que tenemos, el gran grueso viene de un innovador que no está en la academia. La academia, la universidad, tiene que producir más. En el mes pasado tuve la, eh, eh, una felicidad enorme, aunque todavía tengo que esperar el resultado del examen, porque la UAS depositó su primera patente. Ajá, qué y eso interesante. era como un, como un anhelo, ¿no? Pero claro, el, el, el proceso de la patente, no es solamente que se deposite, ¿no? Porque la gente puede depositar y luego el examinador dice, no, aquí no hay nada. No, no, ya, ya yo entiendo, Ajá. ya yo entiendo, pero no abundan los registros de, de inventos. Ahora, otra cosa, los registros de nombres comerciales ah, sí, no, o estos industriales. Son... Eh, semejanza o similitud de cómo es? Por ejemplo, por ahí hay una pizza nueva, bueno, ni tan nueva, pero mm. que se diferencia de otra por una U o una O. Entonces, eso no hay similitud ahí. Vamos a ver, el registro de signos distintivos que Es un derecho de propiedad industrial. Yo, yo expliqué lo que ustedes dieron para usarlo en el tipo de servicio que usted definió. Hay cuarenta y pico de, de, clase, eh, de, de tipo de bienes o servicios que se llama la clase de Niza. Pero mira, hay una Pizza Hut y una Pizza Hut. ¿A dónde? Aquí, en la capital. Una cosa es que la persona lo esté utilizando. Pero eso hay que registrarlo, ese nombre, ¿verdad? Para... No. No. Hay gente que monta negocios y no tiene su nombre registrado. Entonces, esto no tiene capacidad persecutoria ni nada. No, no. el que tiene que defender su marca es el, el que, se le, el el que tiene su el registro. Competidor. Entonces, tiene que decir ahí, venga, Camán, usted me está usando mi nombre. ¿Y a dónde quién recurre? Ante la justicia. Porque ONAPI, en, la, en las líticas son por infracción, no tiene competencias. Ahora bien, Llegó, ¿qué nombre tú quisieras registrar? Dame un nombre que tú quisieras no, registrar. Cualquiera. En En Nelson, Goza Goza con Nelson, sí. un programa, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, eso tiene su. Entraste por tu celular o por tu computadora, que ya tú no tienes que ir. Quiero Goza Goza con Nelson, que voy a montar un programa, ¿verdad? Eso le llega al examinador. El examinador tiene un sistema que nos, nos ha montado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y chequea si alguien más tiene goza goza para programa. ¿Pendía? Entiendo. Porque con, si, si de goza goza con Nelson, es muy probable que se pueda registrar. Y los medicamentos, Sandy, Ahí siempre hay siempre un lío con las marcas, con el precio. Eh, no, 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 yo te veo con precio. No, no, no. Pero yo mencioné los precios porque también Ajá. lo hay, pero con las marcas siempre, los medicamentos. Porque yo me he dado cuenta que ONAPI, a diferencia de Procompetencia, allí siempre hay, detallan unos líos comerciales a veces. Pero tú vas suave ahí. ¿No me digas? Sí. Ajá. Yo no te veo como, como una confrontación de una marca con otra. Eh, Mira, allá se falla. Es un recurso... Allá se fallan, en primera instancia administrativa, eh, un promedio... De al mes de 30 casos. Ah, pero no eres tú sola, entonces hay una... Es estructura un, es un pequeño tribunal, también, oh, pero es sede administrativa. Pero no cuando es por infracción del título, <coughs> sino cuando hay un... el usuario dice, yo no estoy de acuerdo con usted, lo que usted me dijo la administración, yo sí puedo tener ese nombre, y comienzan, o cuando un usuario dice, no, él tiene registrado eso, pero no lo usa. Vamos a cancelárselo. Entonces la sede administrativa... Pero no tiene 20 años, dijiste tú hace un momento. Para usarlo, profesor, para usarlo. Okay. Si no lo usa, dice la ley que si usted saca un signo distintivo, tiene que usarlo. Si no lo usa, hay un periodo para nombre comercial y para marca, puede venir cualquier persona y decir, ese señor no lo está usando, cancélenselo y démelo a mí. Y se llama cancelación por no uso. Son litis que yo le aconsejo a las personas que se busquen abogados que sepan de eso. Porque si ustedes le dieron una materia en la, en la universidad, no crea que por eso usted es abogado de marcas. Y a veces le da una pena ver que las personas pierden sus litigios porque no están adecuadamente representados. Sandy, una cosa, aprovechando tu presencia, mi experiencia de periódico. Eh, de diarios impresos, a veces aparece un, un folletón así, con el registro de nombres comerciales. Eh. Eso depende de ustedes. Claro. Y son, son centenares de, de, de nombres. ¿Cómo es el asunto? Mira, dame una idea de cuánto nombre comercial tú crees que se sacan al año. Bueno, cada vez que ustedes publican una cosa, debe haber un par de miles. Mira. Yo tengo un amigo, bueno, Adriano Miguel Tejada, que él se pone nombre por nombre ahí y después ¿A de no se pone eso? Se pone eso, después mira el callajo, mira, ah. mira fulanito eh, que registró en la empresa. ¿Cómo que funciona eso? Porque son miles... No, pero es verdad que Adriano se sí, pone Sí, 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 me excusa, profesor. Sigue, <laughs> sigue, Sandy. Tú no debiste haberme dicho eso. Él lo revisa uno por uno. Y cuando tiene ese callajo va y brinca a la redacción y a veces encuentra cosas importantes. Gente sí. que está registrando un nombre y uno dice, uy, ¿para qué será? Ah, sí. ¿cómo cómo Que ustedes investigan y hacen una disección. De esos nombres comerciales. De esos nombres. ¿Cómo que funciona eso? Porque ¿Y la gente registra a diario entonces 10 y 15 nombres? Miren, 32 mil a 33 mil al, al año. Al año. Al año. Ay, bien santísimo. ONAPI es un registro nacional, al igual que el registro nacional de contribuyentes. Todas las otras cosas que ustedes ven, de que cámara de distrito, lo que registran, el, la que más registra, registra 9.000 mil al año. Pero nosotros somos lo que, los que tenemos el registro nacional de los nombres y de las marcas. Entonces, esos 33 mil, hay que verlo ahora, en ocho horas, divide 33 mil entre 12 para que tú veas cuánto se ve mensual, dos mil y pico, y hay ocho horas para dar la opinión. El nombre comercial tiene un sistema de concesión que se llama ex post. Es decir, el examinador chequea en su base, dice, a mí no me choca en la base, Puede, puedo darlo. Entonces se manda a publicar, pero ya la persona tiene su título para que pueda seguir haciendo su trabajo. Entiendo. Pero una marca no, la marca, que es otro signo distintivo, sí. es la oposición es ex ante. El examinador dice, creo que se puede dar, públicalo para ver si alguien no se opone. Y por eso es que tú ves que se publican los nombres y las marcas y las patentes. yo tengo un problema, perdí el hilo del tiempo ahorita, porque contigo tengo que estar vigilante. Ya tú dijiste que yo le dije bruto a los dominicanos. No señor. Que no inventan. No, lo dije yo. Estoy atento. Pero, eh, pero no, pero yo quiero hablar de política contigo y no quisiera que, me, que se que se acabó el tiempo. más, vamos a pasar a la política. Yo tengo todavía de, en ONAPI alguna cuestión. ¿En qué estás tú? Yo recuerdo... Sería. El primer desayuno que hicimos con Danilo. Ahí voy. En Diario Libre. En un la, desayuno. En la segunda, en la tercera vez, porque siempre en las campañas del licenciado siempre vamos donde usted. Eso era, eso era un mes cualquiera de 2011. Uh -huh. Y yo veía que tú eras la jefa y tú fuiste a organizar ese desayuno. Y decía, siéntese usted aquí, siéntese usted aquí. Y después. Eh, dijiste, se acabó el desayuno. Y yo, oh, pero, pero el candidato es Danilo. No, no. Se acabó. El... Mira, yo pero, mira, yo mira. dije, Sandy va a ser una jefa del gobierno. Pero yo no te he visto como jefeando. Y pero, yo, la... mira, y ese desayuno me tocó porque tú eras una jefa ahí. No. Danilo, siéntese aquí. Pero y los periodistas soy... aquí después, Se acabó la entrevista. Y yo, oh, oh no. Una jefa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como que te han relegado. No, yo soy una jefa en el corazón de Danilo. En el corazón, pero. Sí. <laughs> ¿Qué fue lo que pasó? No, que... Yo pensaba que tú ibas a caer como comunicadora no, allá arriba. No. Con el perdón de Marchena no estoy no, insinuando que... nada. Es, es que eh, por cosas de la vida, porque yo conozco a Danilo es a través de Lionel. Eh, y a mí me tocó ser su relacionista pública en el 96 cuando llegamos al gobierno. Éramos pocos, ¿te acuerdas? Núñez o Maliriano. Sí, 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 en el 96 el PLD Ajá. eran 12 mil gente. Y después Adriano, que fue jefe de nosotros. Jefe de, de prensa Ajá. de la presidencia. Eh, un gran jefe. Entonces, eh, nos teníamos cada uno que, que llevar la, las relaciones públicas de, de algunos de, de los despachos que estaban ahí. A mí me tocó Danilo y me tocó César Pina también, aparte del trabajo del presidente. Y ahí él y yo nos hicimos amigos. Y entonces, para esa época... No, Danilo era un poco más reservado, eh, no como ahora, ¿no? Y que y entonces nosotros siempre decíamos, pero así como usted con nosotros, tan relajado y tan, así creo que hay que hacer con, la, con, la, con, con los periodistas. Y poco a poco fuimos construyendo ese, esa función. Pero yo le había hecho a él prometerme que si volvíamos al poder yo no iba a volver a trabajar comunicaciones. Oh. Yo le dije, no, yo no quiero volver a trabajar en palacio eso fue una decisión tuya ah, no y, eh, y se lo comuniqué a todos los aspirantes digo yo estoy aquí haciendo esta función en la campaña porque él quiere porque se siente cómodo pero yo ten, yo, yo quiero hacer otra cosa Ok, no fue que te fuera no fue que te porque yo te veía como una jefa ahí de ese gobierno no. entonces tú llegaste a Danilo por Leonel sí. y sigue con Danilo ya tenemos diez, no hay, eh, 18 años no hay una traición ahí a los afectos del, del profesor fernández no porque yo también lo llevo en mi corazón lo que pasa es que yo, yo tengo un estilo muy bochista yo no estaba de acuerdo con, con ciertos personajes con el que eh, León se quería rodear que el, al sol de hoy parece que la que estaba correcta era yo no esas personas eh, de Andino Peña, Félix Bautista, ese tipo de... Entonces, si tú vas a hacer una retranca para una persona que es un amigo tuyo, que tú quieres ir de tu empresa, que quiere emprender un camino, lo mejor es dejarlo libre. ¿Y en qué estás tú ahora? Porque hay un debate de reelección que sigue. O sea, tú estás activa. Eh, al, Ojo, lado, al lado del... Pero proceso. claro, esta fuerza, señores, nosotros estamos trabajando. El gobierno... Y los fines de semana, trabajando siempre lo que hemos trabajado, los contactos. Nosotros, la fuerza de Danilo en el PLD es tal que por donde Danilo diga va a ir el PLD. Eso es, eh, querer vender otra cosa, es una utopía. Por eso yo no entiendo los errores estratégicos que comete gente. Tú no te puedes eh, estar eh, eh, hostigando a la fuerza. Eh, Qué es la principal fuerza en el partido por el cual tú quieres aspirar. Entonces, la fuerza de Danilo, no te quepa duda, Nelson, por donde diga Danilo, va a ir el PLD. ¿Y que si dice esto, dice lo otro, por ahí va, porque él, él ha generado mucha confianza en la población. Esta no es la situación del 2011, cuando Leonel quería reelegirse. Y, te, ¿Y cuánto dio la Galo? 70% en contra de la reelección. No estoy abogando por reelección. Sandy Lockhart tiene su propio pensar. Sí, pero tú dices que por donde pero... vaya Danilo va el PLD. Yo digo también iría Sandy Lockhart ah, para sí. donde vaya Danilo ah, sí. y te convierte en reeleccionista. Yo no te conocía a ti como reeleccionista. No, yo no soy reeleccionista. ¿Cómo que no? Si no. tú dices que por donde vaya Danilo no, a la reelección iría. Yo no te soy iría. reeleccionista. En primer lugar. <coughs> pues no. si, hay si hay reelección, que busquen a alguien para Unapi. No, no, no. ¿Qué pasa? Es una contradicción. No. no. Oye, lo que, oye, yo creo. ...que las personas quieren hacer eh, de intereses eh, eh, o simpatías... Que, ...que alguien puede tener como un criterio de moralidad o amoralidad. Angela Merkel tiene años reeligiéndose, sí. pero ella es muy moral. Sin embargo, el que se quiera reelegir aquí es muy inmoral. Yo toda la vida, toda la vida... Me ha gustado eh, los dos periodos y descanso. Nunca he variado mi posición. Pero al margen de moral o inmoralidad hay un impedimento constitucional. Ajá, pero en el 2010 había uno y le se lo quitó. Y en el 2000, a mí, a mí no me vengan con esos números. Eh. Que diga que esa reforma se hizo. Esa reforma se hizo para quitar ese impedimento constitucional. Con esto no quiere decir ni que Danilo esté en esto, ni que esté en lo otro. Las instrucciones que nosotros tenemos es lo de siempre, trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y lo que tienen los candidatos del sector de Danilo, porque tenemos candidatos. Los que no tienen candidatos del lado de Lionel, ahí es que Margarita no puede aspirar, ni puede aspirar más nadie. Pero de este lado, ellos pueden aspirar y están aspirando y tienen sus instrucciones también de licenciado. ¿Qué? Son unas primarias. Ustedes tienen que crecer, no aquí, en la base de sustentación de Danilo, que eso ustedes lo tienen seguro. Es allá. Mira, yo en mi comentario inicial decía que me gustó eh, Radamés Jiménez, que hizo un comentario en el fin de semana. Ese tampoco puede aspirar en esa corriente, porque ahí nadie puede aspirar. No, pero que él decía, él alababa la obra de gobierno de Danilo, y decía. Después que no acabó en una rueda de prensa. Y decía. En una que... acción completamente en contra de los estatutos sí, del partido. No, yo sé, decía Radamé Jiménez que Leonel le daría continuidad a lo mejor de la obra de Danilo, que yo creo que es lo que tiene que hacer, que era lo que tú decías un momento, no puede ser atacando a Danilo. Ahora bien... Pero, pero Nelson, ¿cómo tú, cómo Leonel va a darle continuidad a la obra de Danilo? Si lo que están proponiendo es un libro de que de las obras que se van a construir es lo mismo. Pero mira, esos ¿a dónde dos modelos voy? Oye, totalmente diferentes de gobernanza. Ese partido tiene un ambiente muy enrarecido ahora. Entonces, partiendo de los afectos tuyos iniciales para Lionel y los afectos actuales para Danilo, tal vez en vez de tú tener un discurso confrontador, debiera ser un ente de moderación. Porque tú tienes la posibilidad. Por historia Ajá. de moverte en las dos aguas. Entonces, no se puede atizar una confrontación, no, no pero... se puede llevar al pele de una división, y tal vez el discurso que más te luciría a ti sería de, de armonía. Bueno, pero el discurso que más me luce a mí es el que le he dicho a, a, a Leonel desde hace muchos años: Sepárate de toda esa gente. Que, que, nos, que no que, que le han hecho tanto daño y han contaminado al PLD. Bueno, pero por lo menos Felipe Bautista no saca cabeza ya en ninguna actividad bueno, pero de Leonel. Es, pero ese es el que está recorriendo provincias. Sí, él avanzada. ¿Me entiendes? El que organiza Entonces, los encuentros. Parece que los amarres son muy fuertes. Entonces, lo que yo quisiera para, para Lionel, como su amiga, eh, es que él no hubiese hecho nunca esos lazos con esas personas. Pero yo en un momento dije, yo no puedo, por afecto, por cariño, sacrificar lo que yo soy. Yo con esa gente no camino. Y no es que yo quiero caminar en, la, en política solamente con gente, con gente prístina. Porque yo sé que mi nivel, el nivel que yo tengo de exigencia es más alto que el que tienen los demás. Yo soy cristiana, un grupo de cosas, pero. Hay momentos que tú tienes que decir, no, yo por ahí no voy. Yo con ese grupo no voy. No, está claro tu discurso. Y somos amigos, pero yo con sus amigos, yo soy amigo suyo, pero no de sus amigos. No, no, es importante ver a la Sandy Lockhart política, vamos a le así, con ese discurso enérgico. Hemos visto a la Sandy Lockhart abogada en sus funciones. Pues yo creo que soy el médico. Sí, ella estudió medicina, ahí, como medicina, y comunicación. Eh, tú te metías en los medios de comunicación, siempre has tenido tu programa. Eh, una familia de comunicadores, a propósito, que es lamentable lo de Alana, eh, tan cerca que tuvimos en la revista, en la revista Rumbo. En Rumbo, recuerdo. Sí, en Rumbo, que estaba ahí, tanta vida, tanta energía, pero eso es el discurrir de la vida. Bueno, Sani, vamos a agradecerte tu presencia aquí, en Nelson, este programa. Nelson, di algo de mí en tu columna. Ah, que tú que todo de todo el que tú le vaticinas cosas buenas le llega ah qué bien que tenga ese concepto ya, ya veré algo que pueda decir bueno Sandy un placer tenerte por aquí eh, muy ameno todo ya yo lo decía al principio con una persona muy vinculada a la comunicación eh, es fácil de ocurrir? gracias a ti por recibirme okay. y a bueno. ustedes por recibirme en su casa bueno Sandy Lócuares estuvo con nosotros la directora de la oficina nacional de la propiedad industrial ONAPI. Continuamos. Antes de la pausa dijimos que las enfermedades mentales en República Dominicana son un tema muy importante. Hay una cuota grande de gente que padece algún tipo de enfermedad mental y que no recibe asistencia. Así que cualquier programa que suponga la salud mental que necesita un individuo tiene un valor que no tiene números. Vamos a hablar ahora de un programa llamado Reside. Reside es una oferta para, en un programa gratuito, rehabilitar personas con enfermedades mentales. Y ahora ustedes sabrán de qué tipo les hablamos. Y porque vamos a conversar con su director, José López. Doctor, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. En buen ánimo, yo le decía al doctor López antes de comenzar la entrevista que no sé si, si quería un psiquiatra de amigo o de enemigo. Pero siempre de amigo, siempre de amigo. <laughs> buenos días, qué bueno buen que día, estás con gracias. nosotros temprano. Hablemos de Reside. Eh, Reside es un programa que supone rehabilitar a quienes. Correcto. Toda persona que sufra de una enfermedad mental, eh, dentro de estas enfermedades mentales, que no sea por uso y abuso de sustancias, ya que la rehabilitación en las enfermedades que conllevan a un uso y abuso de sustancias, conlleva otro programa completamente diferente al programa que vamos a desarrollar dentro de Reside. Ok. ¿Reside es un programa limitado a un local o Reside es un programa que comenzará a ser expansivo en todo el país? Hablemos de eso. Reside quiere ser un prototipo, atención en la comunidad, atención comunitaria, salud mental comunitaria, un programa de psiquiatría comunitaria. Fíjate que te redundo mucho en la palabra comunidad. Esto es completamente replicable y se puede replicar con un personal capacitado que haga lo que nosotros vamos a hacer, llegarle a las personas que tienen un trastorno o una enfermedad mental dentro de su comunidad para poderlos volver completamente autónomos y funcionales. Y dentro de esto buscamos rehabilitación psicosocial. Las enfermedades mentales tienen una parte biológica, que es la parte que se trata con los fármacos, una parte psicológica, que es donde interviene el psicólogo, y la parte social, que es donde confluimos. Estos tres servicios dentro de la comunidad para evitar el estigma que sigue creando las enfermedades mentales. Por ende, también vamos a trabajar lo que es promoción y prevención en salud mental para evitar el riesgo de enfermedades eh, de personas con enfermedad mental sigan saliendo a la calle de ambular. O sea que queremos tener un impacto en esta población y poco a poco pues hacer eh, este trabajo y evitar de que las enfermedades mentales sigan deteriorando a nuestra comunidad. Hay mucho entonces de lo que vamos a hablar ahora, hay comida por ahí, pero primero eh, llamar la atención de que. Esta conversación es a propósito de que se va a abrir un establecimiento, ¿verdad? Correcto. Donde para que la gente pueda poner en contexto porque de repente alguien que nos está mirando en un punto x del país puede comenzar a crearse expectativas. Ustedes van a abrir las puertas de un establecimiento de reside. Correcto. ¿Dónde y, y con capacidad para cuántas personas. Correcto. Esto es una iniciativa de nuestra primera dama, eh, otro programa más que abre el despacho, eh, su despacho. Dentro de esto vamos a estar en la comunidad de la Nueva Barquita, porque la Nueva Barquita es una comunidad modelo en donde tenemos todos nuestros servicios, es una comunidad prototipo que está en crecimiento. Como usted sabe, pues viene de una eh, ser una comunidad que estaba en un sitio que causaba mucha depresión, muchos trastornos de ansiedad y demás, pues se da este, esta coyuntura de que esta institución se apertura sus puertas dentro de la comunidad de la nueva barquita. Doctor, usted dijo algo y yo lo voy a interrumpir. Sí, entonces, válido. la pobreza extrema genera trastornos. Todo genera trastorno. Fíjese cómo le mencioné la parte biológica, psicológica, social y está la parte ambiental. Todas las enfermedades, no solo salud mental, todas las enfermedades tienen estos cuatro componentes en donde si yo tengo el código genético de una esquizofrenia, de una bipolaridad, de una ansiedad, eh, confluyen estos cuatro factores, pues se me puede eh, manifestar la enfermedad. Doctor, pero entonces esto hay que comenzar a masificarlo rápido, porque este es un país lleno de pobres. ¿Y qué, qué tipo de trastornos fomenta la pobreza, por ejemplo? Puede, puede fomentar trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno del sueño, igual que personas, o sea, no hay un. no hay algo que diga que el estatus económico me lleva o me predispone a una enfermedad, sino que como te digo, es algo bastante amplio en donde pues no solo en las enfermedades mentales, asimismo una persona que se malnutra puede sufrir de hipertensión, puede sufrir de eh, diabetes y no generalmente tiene que ser por su condición económica, sino por su forma de alimentarse o por los factores predisponentes que tengan dentro de su código genético a que estas enfermedades salgan. O sea que no quiero hacerle el énfasis solamente a que nos vayamos que el mensaje quede que por ser pobre voy a sufrir de una enfermedad mental porque esto no tiene un estatus social. O sea, cualquier persona puede sufrir de una enfermedad mental y por ende cualquier persona también puede acceder a nuestro servicio que vamos a tener allá en Reside. Claro, porque si no, no se van a aguantar las filas. Oye, bueno, lo siguiente. Señores, eh, hay que hablar del menú de, de Reside. De repente tenemos un paciente identificado como alguien que necesita esta ayuda. ¿Cuál es eh, el programa? ¿Cómo el pro funciona? El programa consta con una primera evaluación en donde va a ser evaluado por psicología, psiquiatría, enfermería, trabajo social, y ahí eh, la rehabilitación es un traje hecho a la medida de todos. O sea, si a usted le interesa... Eh... Costura, le interesa manualidades, porque hay que diferenciar también que en la parte del sexo, a los hombres le van a interesar unas cosas, a las mujeres le van a interesar otras cosas. Pero a lo que voy, tenemos una cartelera de programas en donde, de acuerdo a los intereses de cada usuario, se irá haciendo su PIR, que es el programa de rehabilitación, el programa individualizado de rehabilitación, en donde cada persona, pues, de acuerdo a sus necesidades y su deterioro cognitivo. Producido por la misma enfermedad, pues entonces se elaborará ese programa. Vamos a tener eh, los servicios que ya te dije, vamos a tener también un impacto, un alto impacto con las terapias de familia dentro de las diferentes comunidades, en este caso la nueva barquita, para evitar y hacer énfasis en promoción y prevención a la salud mental, para ser pioneros en esto y más que tratar la enfermedad que sale muy costoso, pues hablar de prevenir la enfermedad, que con este llevando este mensaje, esto que estamos haciendo hoy día, abriendo las puertas, llegando a casa de cada quien, conociendo de que las enfermedades mentales son enfermedades, ese estigma que se creía antes de que ir a un psiquiatra era algo estigmatizante, era algo de locos. pues no, pues cualquier persona puede llegar y acceder a un servicio de salud mental y por eso estamos en una comunidad donde es modelo y donde daremos un servicio a nivel nacional. y a propósito de eso y de que es un programa de índole pública, no comienzan ustedes también a identificar que es necesario que la seguridad social se meta para el tema de la salud mental. correcto. y la seguridad social no está dando el apoyo. El mismo SENASA ha venido también apoyando todas estas condiciones, eh, abarcando a, que, a lo que es la parte farmacológica y ahora también va a abarcar lo que es la parte de, de la rehabilitación y de las terapias continuas para que esa persona se inserte nuevamente en su comunidad. Y hay una parte muy importante que es lo que vamos a tener, vamos a tener un huerto fomentando y apoyando a la parte de la laborterapia, o sea, queremos dentro de los pacientes, los usuarios que sufran de alguna enfermedad mental, que residan en la misma comunidad de la nueva barquita, poderle ofrecer un empleo, cosa de que sirvamos de ejemplo para que otras personas... Un empleo asalariado. Asalariado, asimismo un empleo asalariado, cosa de que eh, podamos ver de que estas personas pueden incluirse dentro de una labor, o sea, no hay por qué estigmatizarlo, sí mismo pueden ser empacadores de, de, supermerc de supermercado, trabajar en un colmado, o sea... Queremos crearle estas capacidades para que las personas se reintegren también a una parte laboral y no solamente eh, a la parte de estar en su casa, beber sus medicamento y no hacer nada. Seguro, suena muy atractivo porque el trabajo es terapia. Eh, pero ahora me ha llamado la atención y, y quiero abordarlo sobre el tema de por qué el programa se limita a personas con edades entre 18 y 50 años. Porque ahí entonces yo. ¿Podría presumir que hay una estigmatización o una no, discriminación? No, 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 para nada. Y fíjate que te he sido enfático en la entrevista en promoción y prevención, porque queremos disminuir las edades, queremos eh, hacer que las personas que sufran esta enfermedad no se cronifiquen, que una vez sean diagnosticadas puedan entrar de una vez en una fase de rehabilitación. Pues sabemos que hace tiempo lo que existía era el manicomio, el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que ya no está como hospital, sino como otro centro de rehabilitación. Entonces la salud mental está dando un cambio, un enfoque nuevo. Eh, las unidades de intervención en crisis ya están en cada hospital, o sea que el acceso a la salud mental está siendo dentro de la misma población de cada usuario para evitar esa cronificación y que la persona, pues, me llegue ya a una edad en donde el proceso de rehabilitación no sea viable por la cronicidad de su enfermedad. Entonces, por eso estamos trabajando en un margen que es bastante amplio de esta edad, señores. Estamos hablando con el doctor José López, es el director de Reside, un programa que auspicia el despacho de la primera dama y que en breve va a poner el... En la, en, la, en la nueva barquita, un establecimiento en el que se dará eh, servicios de salud mental de una manera muy invasiva a personas con trastornos. Hablemos de casos, por ejemplo, en una familia X hay una persona que ya tiene una esquizofrenia. Es una mujer, para poner el ejemplo, de 35 años. ¿Cuál es la posibilidad de recuperación de una persona eh, con esquizofrenia para poder reintegrarla de una manera sana? Porque usted dice, por ejemplo, podría ser empacadora de un supermercado, pero la gente ya etiqueta y hasta teme a quienes tienen alguna enfermedad de salud mental. Qué bueno que hace esa pregunta y ese es el enfoque que queremos darle. Demostrarle, compartir dentro de la misma comunidad. Fíjate que dentro de nuestro programa la mayoría tenemos paseos culturales, la mayoría de nuestro programa lo queremos hacer fuera de nuestra institución, o sea, fuera del, de lo que son las puertas de nosotros, es un programa de puertas abiertas y es para que todos tengamos acceso, todos tengamos ese codo a codo de estar el día a día con esta persona y no verlo con el diagnóstico, con un esquizofrénico, sino verlo con su nombre. Fíjese que hay otras enfermedades, hipertensión, diabetes y nadie lo, lo señala en la calle como un diabético, lo llaman por su nombre. Entonces, qué bonito es no ver a esta persona con el diagnóstico, sino por su nombre. Entonces, así se le quita ese estigma que crea la enfermedad mental y ya nos vemos todos como seres humanos. O sea, por eso queremos dar un servicio bien humanizado, bien apegado, eh, que sea de ayuda con todos para que... Eh, veamos a la persona no como un enfermo, sino como una persona y por ende no creamos ese estigma de que si oye voces, si sufre de algún trastorno, si es esquizofrénico, eh, yo tenga que alejarme de lo o mirarlo de lado, sino de que veamos de que esta persona es común y corriente como cualquier otra y que nadie está exento a sufrir un trastorno o una enfermedad mental. Eso es lo terrible. ¿Reside es un programa ambulatorio o no? Sí, completamente ambulatorio. Dentro de los programas de Reside vamos a tener el preset que está dentro de Reside, que está... Vamos a tener programas de terapia, de ahí te mencioné la parte del huerto, musicoterapia. Vamos a tener una capilla, vamos a tener las consultas eh, tanto de psicólogos, psiquiatría, vamos a tener trabajo social y vamos a tener algo novedoso que es un programa de hogares de paso. Esto es, eh, tenemos siete viviendas ahí mismo al lado de Reside, en el complejo de la nueva barquita en donde las personas van a terminar su fase de rehabilitación de las habilidades de la vida diaria para que puedan retornar a su hogar sabiendo la responsabilidad de tomarse su medicamento a la hora adecuada y de acudiendo a sus diferentes programas para así insertar a la persona dentro de una de su propio hogar. Doctor López, algo me inquieta, uno no puede confundir sus ilusiones con la realidad. Trabajo. Vamos a decir, en la recuperación, en la reinserción de alguien que tiene un problema mental. Pero cuando esa gente sale a la calle se va a encontrar con un gran aplastante comportamiento de la gente discriminándolo. O sea, un programa de recuperación tiene que también educar a la sociedad. ¿Cómo ustedes lo ven? Eh, porque, para poner el ejemplo, tenemos ahí el programa Quiéreme como soy, que ha tenido que trabajar a la sociedad, porque si no, la discriminación es una realidad. Claro que sí, y esto que estamos haciendo hoy en día, aquí mismo, es trabajando en la misma sociedad. Estamos llegando a miles de personas en donde le estamos diciendo que son enfermedades mentales, no son enfermos, o sea, tienen una condición de salud que amerita un servicio y ya este servicio es humanizado, ya no es manicomial, en donde lo encerrábamos en el hospital. Pasaban uno o dos meses sin su familiar y la persona iba y lo buscaba. Ya no, ya estamos trabajando dentro de una comunidad con su familiar y por ende ya vemos la enfermedad como cualquier otro componente más de, de su familia. Pues apostamos a eso. Gracias, doctor, Gracias por estar con a nosotros. Eh, finalmente, ¿dónde la gente tiene que acercarse si quiere apostar a que un familiar esté en Reside? En Reside, la nueva barquita, ya estaremos próximamente ya aperturando nuestros servicios. ¿Cuándo es próximamente? A finales de este mes esperamos ya poder estar con y ustedes. Y por ahí estaremos nosotros también. Continuamos con Enfoque Matinal. Estamos en la parte final de enfoque matinal. Señores, este día promete muchas cosas a nivel del pastel informativo todavía. Bueno, bueno, bueno. lo cierto es que hay, hay un tema, hay un tema, hay un tema para tratarlo a, eh, pesado, pesado. Yo le llamo las matemáticas electorales. Y todo gira, es la pregunta más repetida en el país. ¿Va o no va el hombre? Yo le digo que. ¿Qué depende de que vaya o de que no vaya? ¿Habrá Ay. acuerdo o no habrá...? Acuerdo. Yo le llamo a esto las matemáticas electorales en el sentido de que todo depende de cómo estén, cómo estén los asuntos en, en el PLD y en el país y en el mercado electoral. En esas matemáticas, dice, bueno, eh, ¿está el sector Medina en capacidad de ir a un proceso electoral sin el sector Fernández, fuera este del, de, del PLD? Hay quienes me aseguran que las matemáticas hoy le dan para hacer eso, ante la situación del, de la oposición, ante la capacidad o incapacidad de ir unido de, de, del, del proceso electoral, en el proceso electoral. Entonces, lo cierto es que ese es un tema. Con, con demasiadas aristas, pero que va a ocupar y cada día que pase, que se acerque marzo, va a ser más importante. Hay, hay contradicciones, un, un, los miembros del, poli del comité político un día dicen una cosa, el otro día dice, di, dice, dicen otra. Eh, hay un asunto de, de, de desconfianza, ¿qué dice la embajada estadounidense de todo esto? La geopolítica mundial, occidental, latinoamericana, ¿por dónde lleva los, lleva los tiros? Pero sobre todo, ¿qué tan grande es la ventaja del PLD y el sector Medina que le permita, por ejemplo, ir a un proceso electoral final sin el 20-25% que podría. Restarle a la candidatura oficial del PLD la salida de un Leonel Fernández. Eso, por eso es que casi todo el mundo, todos decimos casi lo mismo. Bueno, es que yo no soy un pitonizo. La pitoniza no, no, no puede llegar tan, tan lejos porque son demasiados eh, factores, sí, pero cuidado que no estamos hablando del PLD, estamos hablando del poder político y de la administración del Estado. Por consiguiente, esto es pues, demasiado demasiado importante y vamos a tener que seguir prestándole eh, atención. Pero hay una serie de, de, de elementos a tomar en cuenta. O sea, yo destaco eh, a la hora de, de tomar esta decisión, bueno, qué tan fuerte o no está el sector Fernández. Eso se haría un cálculo. Si un sector Fernández se va y con el bloque que se crearía en torno a Fernández, de qué porcentaje de los votos estamos hablando? ¿Qué piensa la, la, la embajada? Los sectores de poder ya como Conet como Conep se expresó en contra, pero una cosa es Conet y otra cosa es lo que uno llama las familias. Entonces son muchos, muchos factores. Que hay que tomar en cuenta y que una cosa es esa realidad si, si la analizamos hoy, 11 de febrero, pero las primarias son en octubre y el presidente fue en marzo, dijo que en marzo lo hará también, puede ser en abril. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Está, ahí hay que hacer un, un, un ejercicio de futurología. Bueno, usted ¿Qué? habló de pitoniza, de bola de cristal, y realmente. Que para no usar el cosas no existe dije pitonizo, porque habrá que decir periodista, periodista, jurista, no, yo, jurista. Yo, real... yo realmente no tengo ganadores, porque tú analizas todas las variables y ninguna te dan. O sea, que hay un, una parte oscura, como el lado oscuro de los espejos retrovisores. Así está la situación. La situación del PLD. Pero recuerden que el 27 de febrero es la rendición de cuentas. Y ya desde ahí, desde ahí, uno tendrá una idea de cómo está viendo Danilo los próximos meses. <laughs> cómo piensa Danilo, porque ahí él va a hablar concretamente uh -huh. de cómo se va a ir a pensar. Yo creo que puede ser también en abril, eh, puede ser en mayo, porque. Es el 7 de julio que se inicia la precampaña interna, donde tienen que estar definidos los candidatos. A propósito, me sonaron mucho, me sonaron mucho a Andrés Navarro en el fin de semana. Me dijo una gente de esa que sabe mucho, ese es el hombre. Pero yo creo, yo creo que no hay claridad en el PLD. En el PLD. Y eso es lo que pone interesante la cosa, porque realmente hay una obra de gobierno, hay una obra de gobierno. Que cualquiera dice, oye, pero con, con, con esa carta de presentación cualquiera gana, pero va, va mucho más lejos que eso. Bien, vamos a pasar con Rafael Lara, que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia. A propósito de, de, de que hoy continúa el tema Odebrecht allí. Pasemos en directo. Buenos Saludos, días. Saludos, buenos días. Así es, nosotros continuamos porque en el día de hoy se reanuda la audiencia preliminar contra los siete imputados en el caso Odebrecht. Se recuerda que la pasada semana el Ministerio Público presentó eh, conclusiones de la acusación que presentó contra los siete imputados. Y bueno, eh, solicitó medidas de coerción contra Jesús Vázquez Martínez, eh, una medida de coerción que consiste en el pago, una garantía económica del pago de 20 millones de pesos, impedimento de salida del país, así como también presentación periódica. En el día de hoy inician lo que son las argumentaciones de los imputados, los cual tiene cinco días cada uno para presentar dichos argumentos. Tenemos entendido que en el día de hoy inicia eh, ...el ex presidente del Senado, Andrés Bautista, y con ello vamos a conversar brevemente con Carlos Salcedo... ...quien es el representante legal del ex legislador. Doctor, eh, ¿con cuáles el elementos iniciarían ustedes refutando la acusación del Ministerio Público? Mira, lo primero es que el constructo acusatorio del Ministerio Público... ...es decir, el edificio que ha construido en torno a la acusación es un edificio sin bases... Para que un edificio, probator, un edificio acusatorio tenga base, tiene que tener pruebas. En este caso no es que no hay suficiencia probatoria, es que no existen pruebas contra Andrés Bautista García. No hay una sola aportada por el Ministerio Público. Y las pocas que podrían decirse que sirven de base a esa acusación, que la hacen débil, inerte, muerta, son las delaciones premiadas de los brasileños, de presos brasileños. Evidentemente eso no entra en la legislación dominicana, pero vamos a demostrar que efectivamente el contenido mismo de esas declaraciones en nada acusan ni nada imputan un hecho tan grave como el soborno Andrés Bautista García. Ustedes verán cómo esa torre se cae como una nube de naipes eh, y que lógicamente ahora es la oportunidad dorada para. ¿Qué tiempo se tomaría, doctor? Estamos calculando que, estamos hablando de que nos han dado un plazo de cinco días a siete días, nosotros en apenas cuatro días máximo estaremos posiblemente saliendo de esa defensa, una defensa contundente, firme, fuerte, pero al mismo tiempo respetuosa de un Ministerio Público que no ha respetado en nada los derechos fundamentales del imputado y que ha hecho una investigación que concluyó con una acusación absolutamente alicaída, una acusación pobre que finalmente demostraremos que se caerá absolutamente con las argumentaciones y defensas por parte de Andrés Bautista. Bien, muchísimas gracias al licenciado Carlos Salcedo. Como ya ustedes han ustedes escuchado, eh, esta audiencia iniciará con la presentación de las argumentaciones del ex senador Andrés Bautista. Hay que señalar que en las conclusiones el Ministerio Público solicitó auto de apertura a juicio para todos los imputados. Recuerden ustedes que la tipificación jurídica contra ellos es por lavado de activos, eh, así como también sobornos y otros delitos que le imputa. El Ministerio Público a los siete imputados. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo eh, presentación de todos los detalles que se presenten en el conocimiento de la audiencia de hoy. Repetimos la fase preliminar el caso Odebrecht que continúa aquí en la Suprema Corte de Justicia. Retorno contigo. Bueno. Gracias, gracias. Pablo Nelson, ¿ya es va, solo para despedir? Va a dar agua a beber ese asunto la acción prima, eh, la acción sí. de acción premia. Si el público no tiene pruebas de aquí, <laughs> habrá problemas. Eh, Ay, vámonos de aquí. Atentos ya. entonces. Buenos días, continúen con CDN.